Conéctate y comparte. Conéctate y comparte, mi hermano, por favor. Vamos a compartir hasta los difuntos, que esto es necesario. Cuba, comparte un momento, mi hermano, por favor. Todos, comparta todo. Comparte, mi hermano, comparte, por favor, hermano y hermana, comparte. Se lo dejo ahí para que ustedes sigan compartiendo, mis hermanos. Mira para acá, a todos mis hermanos. Mira, saludo. Que Dios bendiga toda la sangre de nuestros hermanos en Cuba caída ya por la libertad. Para mis hermanos en Cuba, pero vengo a hablar preciso, exacto y preciso, en el patio. Mis hermanos, Miami, le pedimos a Cuba, a nuestros hermanos en la isla, por más de 2 años, yo hablo por mí y por todos mis hermanos. Por más de 2 años, yo y mis hermanos, tírense para la calle que estamos ahí con ustedes. Ya mismo ya. Tírense para la calle que estamos ahí con ustedes ya mismo ya. La sangre está corriendo. No tienen nada para defenderse contra esos hijos de puta. De verdad es lo que hace falta. Fíjate dónde vamos. Le voy a decir algo a todos. Y no quiero sonar ni loco ni errático. Estamos en guerra. El que hable de paz en tiempo de guerra. Y no lo digo yo. Es un traidor. El que habla de paz. El que habla de un arreglo, el que habla de esperar algo y el que habla de una manipulación es un perro traidor. Y van a salir muchos perros traidores porque viven de ese beneficio, viven de sufrir de nuestro pueblo. Hoy estamos rompiendo eso, mis hermanos. Se lo digo a mis hermanos en Cuba, a todos mis hermanos de la nueva nación cubana en alma, que vamos hasta el final y lo vamos a probar, pero vamos a donde vamos. No abandonen las calles, ahora menos. Es un orgullo. Esto está fuera ya, mis hermanos. Y ya va a llegar lo que hace falta, va a llegar. Pero vamos a decir lo que hace falta aquí. A los que hablan de paz en tiempo de guerra, que son traidores. Y a los que todavía no se deciden por sus beneficios personales, que lo están poniendo por el frente de la patria y de sus hermanos y familia que están muriendo por su libertad. Y no están recibiendo ayuda de muchísimos hombres y mujeres. Con muchísimo dinero y muchísimas cosas para poner y ayudar a su gente. Y están mirando hacia el otro lado. Da vergüenza. Porque digo esto, mis hermanos, voy a ser específico al que va a comunicar si quiere hacer esto de verdad. Y el tiempo y los minutos son vidas. Son vidas. Vidas humanas, niños, madres, mujeres, de estos hijos de puta. Y siguen mirando al otro lado. Mira, les voy a decir algo. Nosotros, oigan bien, estamos llamando para lo que necesitamos, que es ayudar a nuestros hermanos y unirnos en esa lucha hasta el final por la libertad. Escuchen bien, nosotros no apoyamos, ni siquiera tenemos nada que ver con ninguna caravana de esas o carroza que va a salir afuera a unas millas. Que es más del entretenimiento, respetamos, pero quiero decirle que nosotros no tenemos nada que ver con eso, la organización, nosotros vamos por lo que vamos hasta el final, y les digo a mis hermanos en Miami, vamos por la libertad de nuestra patria, mi hermano, espero tu llamada, necesitamos vehículos marinos, mira cómo le hablo. Necesitamos todos los hermanos. Si tú eres cubano, mi hermano, y tienes corazón, y tú has sufrido por la patria, estás viendo un hermano ahí con las tripas afuera y tirando piedra con las tripas afuera, ¿qué más guerrero que eso, cojones? Y se están matando ahí y todavía me estás diciendo que andan hablando de regata o no sé qué, que están parados y haciendo entretenimiento.
Y haciendo muchos más que eso, a las 2 de la mañana, no sé qué, nos unimos, qué clase de cobardía todavía, para aguantar las cosas y para aguantar todos los millones que se han robado. Dejen ir a Cuba. Vamos a liberarnos. Porque nosotros vamos a dar la vida si es necesario por la libertad. Los dictadores tienen que salir porque no se va a detener ningún cubano. El cubano no se detiene cuando arranca. Se puede demorar la arrancada, pero ya sabemos una cosa. No hay padre como los mambises hasta la muerte. Se va esto. Y nosotros le vamos a entrar. Nosotros no vamos a pedir permiso de nadie. No hay permiso. Permiso. No pedimos. Ni esperamos ningún tipo de manipulación de que van a hablar no sé qué. Aquí nunca se habla nada. Y menos ese personaje. Mira cómo te digo, me da lo mismo. Y aquí no se está hablando de nada, se está hablando de todo. A buen entendedor, con pocas palabras, basta. No sean hipócritas, cojones. No sean. Vamos a defender la patria. Necesitamos vehículos, vehículos marinos, más claro que el agua. No se detenga por la patria. Ponga a su servicio de la patria. Por favor, hermano, ponga a su servicio de la patria lo que necesitamos. No vamos a dejar morir nuestros hermanos en Cuba. ¿Qué locura es esa? Mi hermano, estamos listos. Vamos a morir por la patria. La patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Ahí está ese hermanito que le dieron un tiro en la cabeza, ese hijo de puta asesino, y como guardó su pistola y todo como nada. Tú vas a dejar eso impune. Niños, mujeres, tú vas a dejar eso impune. Mi hermano, hay que ser de verdad, hijo de puta, cobarde y descarado. Mira lo que te digo, hay que de verdad ser un ruin en esta vida. Para ver tu gente muriendo por libertad. Estás en las manos con todo. Y se lo niega. Acere. Acere. Qué dolor tengo, Acere. No puedo ni siquiera pensar que esto está pasando, Acere. Soñando con este momento. Ahí está ese programa que hizo el paparazzi ahorita, como los cubanos decían. Estamos esperando los barcos con las armas que decían. Y estos cubanos descarados que dicen que van a hacer regata, que no sé qué, que vamos, que la. A la cara, que eso va a estar lleno ahí de todos los marines, eso. Y sabe que aquí hay mucho terreno para caminar para arriba el lío. Acere. Espero que me llamen Acere con cosas, Acere. De verdad. Porque vaya, yo te digo a ti que yo prefiero morirme Acere que ser un cubano indigno Acere. Y la todo lo que él ha hablado, muela. No, pero tenemos que esperar el permiso de Biden. Acere. No seas descarado, Acere. Pero sí, si, pero no hay permiso para ir a Pinar del Río a recoger en la lancha. Y cobrar 10 mil pesos para México, para aquí, para allá, meterlos en un cuarto y caerles a palo. No hay permiso para eso, Acere. Eso está bien hecho, Acere. Mira, como siento, es el diablo, Acere. Para eso está bien, Acere. Dos o tres lanchas para ahí, no esté para mi negocio, Acere. Cuando la patria llama, mi hermano. Cuando la patria llama, Acere, que es contra los Castro, los hijeputa, eso, Acere. Que tienen recursos, que nos están metiendo de pinga ahí ahora mismo, Acere. Que están teniendo la gente ahí matándola y la gente para arriba el lío, Acere. Y una pila aquí sentado, Acere, uno le va y le habla, para todos los que le ha hablado, para todos los que le ha hablado. ¿Qué es eso? Aguantando un pedazo de pinga, Acere, de plástico ahí, o con un motor y nuestra gente muriendo, que eso no lo vale, Acere. Ni 10 lanchas, Acere, vale la vida de una gente en Cuba, Acere. Yo lo digo yo, mi hermano, ¿qué pasa con los cubanos, Acere? Estoy llamando a la conciencia aquí, ¿qué pinga pasa con los cubanos, Acere? ¿Cómo es posible que tú estás viendo tu gente morir y no te importe y me vas a decir que, ya que eso no es problema tuyo, mi hermano? Vamos a poner lo que hace falta vamos a poner todo lo que necesitamos, un poco de ayuda para poder entrarle a los hijos de puta esto, mi hermano. Ya, hombre, están aquí y estamos aquí abiertos a lo que hace falta. No puedo hacer más. Mi cara, mi corazón, mi persona, que me metan todo lo que quiera, que hagan lo que sea. Es lo mismo aquí, allá, donde quiera, cojones. Vamos para arriba esto. Es el momento. ¿Qué pasa con los cubanos? ¿Qué pasa con mis hermanos? Si tú quieres y te vas a sumar a esto, de verdad, por el corazón, por la patria de Cuba. Mi hermano, yo estoy poniendo todo y muchísimos de los hermanos que están aquí, por ellos hablo yo. Estamos dispuestos a todo. Yo sé que es difícil, es una situación de vida o muerte, pero ya están muriendo los de nosotros, son iguales que los de uno, son los de uno. Vamos por la libertad de nuestra patria.
Nosotros no hablamos de regatita ni de nada que tenga que ver con nada, eso es mierda. Ni vamos a esperar tampoco por no sé qué orden, de no sé dónde, que eso es otra mierda. Estamos hablando de libertad y de pelear una guerra contra los dictadores. No pedimos permiso a nadie, no hablamos con nadie de eso y no nos interesa nada. Nosotros vamos por la libertad de nuestra patria, con guerreros y hombres que estén dispuestos a morir o a liberar nuestra patria, que es el momento. Nadie de los que están conmigo se va a detener porque ya hombres han muerto en Cuba y compromiso tenemos. Mis hermanos en Cuba, estamos con ustedes pronto y vamos a liberar la patria. Ya ven que aquí estos que hablaban todos los días de Cuba ya ni hablan, no salen a hablar a su conveniencia. Y el que te diga que tienes que esperar por Biden, el que te hable a ti de esperar por Biden es un traidor. O un político que es la misma mierda, o un traidor, porque Biden no va a hacer ni cojones. Y el que te diga que una regata pinguera de esa no lleva ni gasolina, ni va a hacer nada, es un show y unos más que lleva. Y no se los voy a aguantar, porque tienen dinero aquí en Miami, por 62 años, hijos de puta, viviendo de sufrimiento del pueblo de Cuba. Y eso se va a acabar. Como mismo venimos acá en una balsa, en una tabla, en lo que sea, vamos a ir a pelear, como sea. Y ahí está, como sea, el cubano del 2%. Va a pelear como sea, lo que habemos ahí somos los 300, habemos 256, les falta para llegar a los 300. ¡Con 300! Vamos a barrer con ellos. Lo que necesitamos es ayuda del que tenga orgullo, el que tenga cojones cubanos, el que tenga principios, el que quiera su patria, el que quiera ver el futuro para una nueva Cuba, y nos ayude. Y mi teléfono está ahí todos. Así que saben bien lo que hace falta para poder ganarle al diablo, para poder traspasar las barreras de la manipulación y de los traidores que se mueven con dinero y con fuerza política y con toda manipulación en la ola y prefieren que muera Cuba a defenderla. Prefieren que muera. El que te hable de paz en tiempo de guerra es un traidor. El que te diga a ti que hay que esperar y hay que negociar después que le explotaron la cabeza a un muchacho de 15, 14 años en Cuba, al otro, ayer un tiro a una mujer, es un traidor. El que te diga algo de eso, es un traidor, mi hermano. Esto es fuego, esto es guerra. Y la guerra es guerra, mira cómo te digo. Y pronto, yo le voy a hablarle a mis hermanos desde el corazón. Por eso le digo a los míos, tranquilo que estamos caminando, pero desgraciadamente tenemos que llamar al corazón de nuestros hermanos y llamar a su conciencia y decirle, mi hermano, si tienes un burro parado ahí, mi hermano, no seas ruin, no seas mediocre y no contribuya con lo que está pasando, mi hermano. Llámanos y contribuye con la patria, mi hermano, que nosotros no vamos a jugar y nosotros no vamos a pedir permiso a Diosito, mamá. La patria nos necesita y preferimos lo que sea por defender la patria. Y eso, tú tienes que ser patriota para entenderlo. Eso no lo puede entender todo el mundo, porque todo el mundo no es patriota. Patriota puede ser cualquiera. Lo mismo un doctor que un delincuente. Porque la patria nace en todos, en el corazón. Pero tú puedes ser un científico y ser un traidor, porque la patria nunca llega a ti, porque tú eres una plaga. Tú no sirves como persona porque tú piensas en tus intereses y en ser un hijo de puta. Yo cambiaría todo lo que tenga económicamente ahora y hoy todo, porque lo estoy poniendo todo, mi alma, mi vida, todo, mi familia, todo, por ir a la patria. Mis hijos, que si me muero, mis hijos se van a quedar sin padre. Por la patria, hijo de puta. Mira, que Dios mate a mi familia, me mate a mí, en el primero que baje ahí, si me interesa algo aquí de rating o algo así. Lo juro por lo más sagrado que es, los huesos de mi madre y por todo lo que tengo. Necesito hombres con dignidad y respeto, mujeres que se sumen a la libertad de la patria, que no se queden mirando en el televisor, recojones, que ayuden con lo que sea, con los de verdad, no con las pilas cingados estos que están aquí haciendo nada. Y llamando a nada, sean cubanos dignos,
Porque la patria nos necesita. La patria no soy yo. Yo soy un servidor a mi patria. Y prefiero morir que quedarme aquí, sentado mirando a mis hermanos muriendo. No creo que eso es posible. Así que si tú tienes corazón y respeto, súmate conmigo, súmate mi hermano y olvídate de todo lo demás. No preguntes, porque tú si serviste en Cuba, en el servicio aquí, estamos en guerra y somos militares. Por la patria somos militares y esto es una milicia. Si tienes corazón y te unes con tus hermanos, sabes que puedes morir. No preguntes. Si eres un chivatón o eres lo que sea, vas a ser juzgado en su momento y vas a ser descubierto. No creas que vas a sobrepasar aquí. Usted va a ser juzgado. Pero si no, mi hermano, le pido por el amor de Dios, por todo, por su familia, por nuestras generaciones, por nuestra raza, nuestra gente, mi hermano. Y le pido perdón, disculpa a todos si lo ofendo, si algo siente mal en mi persona o en mi personalidad. La patria nos necesita, hermano. Yo estoy llamándolo y le he dicho desde el primer día a todos mis hermanos que es el único camino directo y transparente y lejos y fuerte que puede llegar, porque es el futuro y es todo, es la verdad. Estamos aquí. Tú quieres que sea Cuba libre, ayúdame, cojones, y te prometo que las horas van a pasar y Cuba va a estar libre. Pero hace falta que se junten mis hermanos con nosotros. El que está hablando aquí, mis hermanos, no con ratas, que yo ninguno de ellos ni ninguna voy a confiarle ni voy a creer ninguno de ellos, porque yo sé que todos trabajan y todos están buscando los beneficios y aquí no se va a quedar nada aguantado. Nada, como es Juan ese hablando la mierda y el otro. Y mira, mi respeto para Paparazzi, mi respeto para el chamaco ese, mira cómo te digo. Mi respeto para el flaquito ese. Y te lo dije, tú eres mío, mi hermano. Y cuando estemos en la candela, nosotros, usted es el que va a ayudarme y va a mover a nuestra gente, porque tiene que hacerlo, mi hermano. Como le dije yo, que usted lo sabe. No confío en ninguno de esta gente aquí, que todos son unos traidores. Y no me interesa nada de nada. Me interesa ahora que todos los cubanos y todos los que tienen talento pongan su granito. Es militares, le dije aquí, en los Estados Unidos, aquí. Es militares, mi hermano. Que tienen tácticas, inteligencia, todo, mi hermano. Nos vamos a mirar raro de momento, pero hace falta. Este es el momento. Estoy haciendo esto ahora porque no sé si sea el último que ya. Mira cómo te digo. No sé si ahorita no sé. Es el llamado. Es el comunicado. Es el comunicado de guerra. El único verdadero que hay. Que vamos a muerte por Cuba. Y no nos interesa nada en lo absoluto. Y soy yo el que está diciéndolo. No va a haber más nadie aquí que va a dar cara. Así que si van a hacer algo, ya estoy yo en el frente de batalla. Voy de aquí hasta allá. Voy como quiera. Me puedes hacer 100 cosas. 100, llena 100 papeles si quieres. Haz lo que tú quieras. Y voy a todas. ¡Y voy a todas! ¡Es un tren! Mi patria me necesita. Y respeto a América y la amo. Pero voy por mi patria. Yo voy por mi patria. Y mis hijos son de aquí. Yo voy por mi patria. Yo nací en Cuba. Mi tía y mi madre está ahí, pues. ¡Voy por mi patria! Y necesito mis hermanos. Necesito de mis hermanos. Necesito de mis hermanos cubanos que tengan dignidad y principios. Vamos a juntarnos y vamos a acabar con ellos, coño. Vamos a hacerlo. Es ahora. Vamos a terminar con ellos. Todo el que esté ahí. Y vamos por ti. Ya sabes, ya. ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! Te lo juramos que vamos por ti, hijo de puta. Porque te prestaste con Fidel y seguiste su juego. Vas a ser juzgado. Quédate ahí que tú verás lo que te vamos a hacer. Espera, espera, que te lo voy a demostrar, hijo de puta. Vamos por ti. Gaddafi se va a quedar chiquito. Espera y vas a ver. Quédate ahí con los tuyos, que vas a ver lo que te va a pasar. Espero que se comuniquen mis hermanos. Lo espero. Lo espero, mis hermanos. Mira lo que le digo. Espero que haya llegado mi mensaje fuerte y claro. No sea hipócrita. Escuche mis palabras. Y ya le dije, perdone o disculpa si usted se ha sentido ofendido por mi persona. Es la patria y es mi corazón que me duele con este sentimiento y ver mis hermanos muriendo así y mis paisanos, mis amigos, y sabiendo que no van a poder aguantar mucho más y nosotros todavía seguimos sentados aquí 48 horas casi, todavía seguimos aquí y ellos pidiendo por nosotros y no se mueve esto. Eso es cobardía. Cobardía y avaricia.
y cinismo y falta de todo eso es cobardía, mis hermanos. Yo espero que mis hermanos que tengan corazón de verdad hagan la llamada. Que Dios nos bendiga a mis hermanos en Cuba, primordialmente. Mis hermanos, vamos a demostrarle al mundo que nosotros no vamos a retroceder. Esto no es... Los cubanos, cuando arrancamos, vamos a matarnos, aunque sea con una aguja, aunque sea mordida. Vamos para arriba de ellos, que yo voy a estar ahí a morirme con ustedes. Muy pronto voy a estar ahí. Desgraciadamente no estoy ahí porque... Hace falta, desgraciadamente, más ayuda porque aquí hay un cerco, mis hermanos. Aquí ya lo están viendo ya. Vas a ver todos estos descarados aquí hablando de que hay que esperar que si va a ir y va a decir ya que si la Casa Blanca se va a pronunciar. ¿Qué clase de cinismo, seré, men? ¿Qué clase de hijos de puta cuando hablan esas cosas, seré? En tiempo de guerra, seré. Los americanos tienen que preocuparse por tantos problemas que tienen ellos aquí. No políticas mierderas de esas, no nada que tenga que ver con eso. Nosotros tenemos que resolver nuestro problema. 72 horas esperando a Bachelet, a la ONU, a los amigos íntimos de Raúl y de Fidel y todo eso. Tú me estás hablando a mí de eso, que va a ir la ONU a Cuba. Déjate de descaro hacer, no seas hijo de puta. Mi respeto, mi hermano. Ofender el sentimiento de nosotros y la inteligencia. Es lo más que me duele, mi hermano. Y cuando salen estos descarados ahí, que creen que yo puedo manipular las cosas y que uno no puede, déjame decirte algo. Es obvio, se ve cuando ustedes están manipulando todo esto para quedarse con todo lo que han tenido por años aquí viviendo. Las oficinas con sofás de cuero, los viajes de 300 mil dólares, no sé cuánto al año viviéndola, los carros de lujo modernos, en el nombre de que anda con las tripas fuera en Cuba y tirando piedras y tú diciendo que tú estás ayudando. A ser que hijos de puta son ustedes, mi hermano. Yo quisiera, prefiero morirme, mi hermano, que vivir así una vida. Así que clase de ruina o quitárselo a uno. Mira cómo te digo. Mira como yo te digo. Que ser tan hijo de puta y hacer eso, mi hermano. Nunca en la vida pudiera tener sentimiento ni corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque nací en Juanelo, mi hermano. Nací con mis hermanitos, mis negritos ahí. Todo el mundo sabe. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Todos los que me conocen. Con descalzo. Jamás pudiera ser, aunque tenga los millones que tenga, ser. Porque soy un ser humano primero y soy amigo, hombre, amigo, familia, corazón y de los míos. Y no todos aquí son así, desgraciadamente. Y este es el momento. ¿Tú sabes por qué es el momento? Porque no hay tiempo. Aquí el que infla es un hijo de puta. Y el que camina, va a caminar. Yo soy el problema con todos los míos de irle para arriba a ellos ahora. Ayúdame, mi hermano. Si tú no lo eres, quédate ahí. Te bendigo, te ayudo. Todo nada más que nos ayude. Es lo que necesitamos, mi hermano, para terminar con esto ya. Transporte, cosa para irnos por ir para allá, ya mismo, ya. Para poder terminar lo que nos hace falta, por favor, te lo pido, hermano cubano. Aquí lo voy a dejar, espero que sea la última que tenga que hacer, que mis hermanos me están esperando. Espero que mis hermanos aquí, en el exilio, me ayuden a poder concretar esto a todos nuestros hermanos que están aquí ansiosos y desesperados, en un limbo dando vueltas y lleno de desinformación y de truco y de mierda. Vamos para arriba del problema. Así que espero a conciencia tu llamada, mi hermano, que Dios nos bendiga a la patria y a mis patriotas en Cuba que están dando su vida por la libertad. Mi hermano, estoy orgulloso de mi patria y de mis hermanos y voy a morir con ustedes si es necesario, pero vamos a liberar Cuba. Y pronto estoy ahí, con o sin ayuda, porque ya lo tenemos, lo que tenemos ya, pero sería fatal perder por traición, habiendo tanto aquí. Habiendo tanto hacer para poder ayudar a nuestra patria que sea libre y próspera para el futuro de todos ellos, hacer. Sentado aquí están todos estos políticos esperando que uno se vaya a matar allí para después venir con su descaro. Son perros, hacer. Pero se los digo, aunque sea aquí y allí, porque se los voy a demostrar. Y son perros, hacer. Y que me chivaten si quieren. Son perros, hacer. Todos estos descarados. Son perros, mi hermano. Se lo digo yo. Que voy a morir por Cuba si tengo que morir. Llámame, mi hermano. Por favor, te lo pido, llámame. Comunícate, que nos hace falta. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Que Dios nos bendiga, cojones. Y perdónenme, porque hace falta, mis hermanos.